hace instantes nada más, el gobierno a través del ministro de Economía y Finanzas y los transportistas de las diferentes federaciones en todo el país han llegado a un acuerdo de todos los conflictos que había en el país. Con este acuerdo firmado se soluciona, se suspenden los bloqueos. Veamos, por favor. La Federación Nacional de Cooperativas del Transporte de Bolivia, Ecotrans, la Federación de Transporte Interprovincial de La Paz, la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia, el Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional, la Federación 16 de Noviembre de Santa Cruz, la Federación de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte FECOTRANS, la Federación Departamental de Cooperativas Santa Cruz, la Confederación Nacional del Transporte Libre, y están también nuestros hermanos de los radiotaxis y Transporte Libre de La Paz. Entonces, son... Transporte Libre de Pando, y de Oruro, Potosí, Cochabamba. La Cámara Boliviana estaba también presente. Hay que incluirlo. O sea, son fuerzas vivas del transporte que se han optado por una salida racional negociada, que consiste en que 6 meses de periodo de gracia sin pago de capital e interés, que va a ser luego reprogramado o refinanciado a lo largo de un periodo de tiempo. No se va a incrementar en ningún caso el pago de la cuota mensual para efectos de la extensión de este plazo de crédito. No se va a poder exigir el pago de cuotas de intereses diferidas como una condicionante para acceder a la reprogramación. No se van a instrumentar en la reprogramación se va a instrumentar esta reprogramación a través de una adenda a sola firma del prestatario, sin exigir ningún requisito adicional. Los intereses generados en el periodo de gracia se van a cancelar a prorrata a lo largo del plazo establecido en la reprogramación. En ningún caso las entidades financieras van a poder incrementar la tasa de interés pactada en el contrato inicial. Las entidades financieras no van a requerir garantías adicionales ni actualización de avalúos. En el caso de los refinanciamientos de los créditos con periodo de gracia, los mismos se van a realizar de la siguiente manera. Las entidades financieras no deberán utilizar el monto adicional otorgado en el refinanciamiento para la cancelación de la operación original o para el pago del saldo del capital diferido. Las entidades financieras no van a exigir pago de intereses por las cuotas diferidas como una condición para acceder al refinanciamiento. Los intereses generados en el periodo de gracia se van a cancelar a prorrata a lo largo del nuevo plazo y no se va a poder cobrar interés adicional. Se aplicará una tasa de interés igual o menor a la tasa de interés inicial por las entidades financieras. Las entidades financieras deben suscribir las respectivas adendas a los contratos previa evaluación de la capacidad de pago de los prestatarios, considerando sus ingresos presentes y futuros. 5. Aquellos prestatarios que accedan al refinanciamiento o reprogramación, que así lo requieran, podrán realizar amortizaciones a capital en cualquier momento. 6. ASFI emitirá en el día de la reglamentación los puntos acordados. 7. Las entidades financieras que efectuaron cobros de interés adicional a los prestatarios deberán restituir a través de la aplicación en las siguientes cuotas, en caso de haber cancelado el prestatario su crédito en su totalidad. Las entidades financieras deberán devolver
aquel importe en efectivo. 8. El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, analizará la posibilidad de establecer fondos para el otorgamiento de líneas de crédito para acceder a recursos a tasas similares en el sector productivo. 9. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informará sobre el estado económico en que se encuentran los fondos de medida en relación al SOAT en un plazo de 30 días. 10. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas velará por el cumplimiento del presente acuerdo. Este presente acuerdo es suscrito en la ciudad de La Paz a los 13 días del mes de enero de 2021. Lo estamos firmando aquí con todas las fuerzas vivas del transporte que han tenido la voluntad de ir a una solución de diálogo y concertado a favor del país.